Patria boreal de los pájaros, desde el vigor de la tierra alza su sombra el quebracho. Lo he visto caer vencido entre el estrépito bárbaro, derrumbando en el silencio el alarido del chaco. Yo soy nacido en Maranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Contacto con la música en realidad viene por parte de mi hermana Alejandrina, que ella fue la que, porque siempre cantaba ella, y yo también ya me gustaba cantar. Es decir, que cuando venían los músicos al pueblo, yo estaba ahí alerta, mirando cómo tocaban la guitarra, cómo cantaban, y eso me fascinaba a mí. Y bueno, una vez en la escuela, me acuerdo, me dice la maestra: Carlito, hay que cantar una canción, ¿vos la querés cantar? ¿Vos la podés cantar? Y digo, sí, cómo no, pero yo estoy llamado, a mí me gustaba cantar. Así que así fue realmente el primer contacto mío con la música, digamos. Cuando yo tenía ya 13, 12, 13 años, ya estaba mucho más ducho yo con la canción y qué sé yo, hasta que en un momento, bueno, mi hermana Alejandrina, como decía, se había venido a vivir a Rosario. Y a raíz de eso nos arrastra a todos los hermanos. Primero fuimos de a poquito, fuimos llegando a Rosario. Llegué a conocer mucha gente. Entre ellos, por ejemplo, yo cuando apenas llego, empecé a trabajar en un taller mecánico. ¿Y quién trabajaba ahí? Oh, sorpresa, Romerito. Claro, como Romero, recién, también era un pibe Romero, y a él le gustaba cantar también ya. Pero no era ni profesional, éramos pibes, ¿no? Y como sabía que yo tocaba la guitarra, se me pegó a mí Romero y iba todas las tardes a mi casa. Y yo empecé ya tocaba la guitarra y empecé a acompañarlo en determinados temas, ¿no? Y así fue que nace la relación con Romero, que después me vincula con los trovadores. Y bueno, fue en realidad de los trovadores del norte, porque fue la primera formación que nace medio a la aventura, ¿no? Y así fue. Y así se fue puliendo, despacito, despacito, hasta más adelante, digamos, cuando ya empezamos a sonar bien, cuando esto sucede cuando la llegada de Eduardo Gómez, que fue un director de coro,
y que él tomó la rienda del grupo, digamos, y ahí ya empezamos a sonar, además, distinto, ya en una formación realmente ya con formación musical, digamos, porque hasta ese momento éramos todos improvisados, o sea, cantábamos simplemente, si podíamos hacer una segunda voz, hacíamos una segunda voz, y hasta punto, ¿no? más de ahí, a lo mejor nos pasábamos, y éramos quinteto, ¿no? Y cantábamos en las peñas y así nos desenvolvimos, hasta, como decía recién, hasta que nos juntamos con Gómez, que ahí nace otra historia, ¿no? Mira, durante el proceso militar, digamos, nosotros fuimos amenazados, censurados, prohibidos, y no nos exiliamos. O sea, se había pensado irnos del país para continuar cantando en otros países, pero nos quedamos acá y no nos fuimos a ningún lado. Y así fue pasando el tiempo hasta que pudimos cantar y pudimos otra vez rehacer, digamos, lo que siempre sabíamos hacerlo, dar otra vez, volver a resucitar nuestros recitales. Y bueno, eso fue un momento bastante complicado para nosotros, pero nos exiliamos, si se quiere, acá en nuestro propio país. No nos fuimos de acá. Fue realmente muy, muy, ¿cómo diríamos? Muy movido, digamos, cada vez más las actuaciones nuestras. Tal así que empezaron a aparecer viajes a Europa, por ejemplo. De Buenos Aires, nosotros teníamos una representación en Buenos Aires. Yo era muy jovencito, los 18 años, 19 años tenía. La primera salida fue a Austria, a Viena en Austria. Que había un encuentro de juventud, que eso fue lo más hermoso, porque me acuerdo que tocaron el bar vienés en una cancha de fútbol. Fue un encuentro entre juventudes, chicos, éramos todos chicos, ¿no? Chicos, jovencitos. Y por micrófono decían, bueno, a bailar, busque sus parejas, a bailar. Claro, había chicas también, pero se llenó el estadio bailando el vals vienés, el Danubio Azul. Ay, no tenés idea qué emoción fue eso para mí, 19 años tenía yo. Ese fue mi primer viaje. Y después hicimos unas pequeñas actuaciones por ahí cerca, en otros países por ahí cerca, y nos volvimos. Pero después, más adelante, volvimos a ir a Europa, sí, ya en otras condiciones, ¿no? Quiero dejar para el Espacio Cultural Universitario y para la Universidad Nacional de Rosario un gran saludo y esperar que realmente en algún momento nos podamos encontrar y podamos nosotros, los trovadores, mostrar nuestros oficios con la canción.